Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Campillay, de la ciudad de Vallenar, y nos encontramos en la agrupación Pro Ayuda a las Personas con Síndrome de Down, que funciona en el ex hospital Nicolás Naranjo. Bueno, les voy a contar mi experiencia como madre cuidadora. Yo tengo un hijo con síndrome de Down, él a la actualidad tiene 28 años. Cuando él nació, para mí no fue fácil, difícil el diagnóstico de que él me dijeran que fue síndrome de Down, a pesar de que me lo dieron al día siguiente de que él nació, porque primero a mí me mostraron todas sus malformaciones, porque él venía a pesar con malformaciones físicas. Nació con una sindactilia en ambas manos, con un teratoma, demasiados glóbulos rojos, con semiasfixia. Ya para mí eso era como harto. Y al día siguiente una matrona me dice en la mañana temprano, me pregunta si yo sé que mi hijo tiene síndrome de Down. Yo no sabía, y le dije que no sabía, pero con calma. Y ella me quedó mirando y me pregunta si yo sabía lo que era síndrome de Down. Afortunadamente yo sabía lo que era síndrome de Down, porque por esa época daban una novela que se llamaba La Guardilla, en donde trabajaba un joven con síndrome de Down. Gaete, Cristian Gaete se llama, nunca me olvidé del nombre de él, y a mí me encantaba verla. A lo mejor la vida me estaba preparando para lo que me tocaba vivir, y a mi hijo también le gustaba verla. Entonces yo vi que el joven tenía muchas cualidades. O sea, a mí si me ponen a actuar yo no pondría, pero él sí actuaba, aprendía los libretos. Entonces que tuviese síndrome de Down para mí no fue fuerte, no, para nada. Y la matrona me quedó mirando así, no sé qué pensó que yo iba a hacer, llorar, gritar, patalear, no sé. Tampoco quiero con esto decir que la tarea es fácil, era difícil en esa época, porque el síndrome de Down hace 28 años atrás no era tan conocido como está ahora, gracias a la Teletón, encuentro yo, porque igual ahí los han recibido después que un papá aportó plata con ese fin. Porque uno va aprendiendo el día a día con ellos. Si uno con los hijos, entre comillas, sin discapacidad, sin una condición, también va aprendiendo con ellos, porque todos los hijos son diferentes, y con una condición más, la tarea, o sea, es más cuesta arriba a veces, porque uno va aprendiendo todos los días de sus caracteres, de cómo enseñarlos, de sacarlos adelante. Yo nunca me eché a morir. Nunca lo vi como un castigo, porque hay mucha gente que lo ve como un castigo y llegan a psicólogo y todo lo demás. No, para mí no fue así. Y voy aprendiendo el día a día con él, tratando de sacarlo adelante. Afortunadamente él igual sabe hacer varias cosas, lee, estudia. Le gusta bailar, le gusta cantar. Pero el integrarlo a la sociedad es la parte difícil, más que haberlo integrado a nuestra familia, porque nuestra familia no tuvo nunca un problema, pero la integración social es la difícil, porque se habla mucho de integración, pero se habla nomás, se habla. El mío estuvo trabajando en un supermercado acá, él hizo un curso y salió seleccionado entre todos los compañeros, pero duró poco. ¿Por qué? Porque yo les dije a la gente que vienen a hacer el curso que igual tienen que capacitar a las personas con las que él se va a estar todos los días, porque ellos no saben cómo tratarlo, no saben, no es uno la que sabe. Entonces yo les decía, a lo mejor yo como mamá puedo ir y decirle, corríjanlo, rétenlo, si está haciendo esto, no está mal, está mal, ustedes díganle que está mal. Y lo otro es que también los compañeros se aprovechan y los mandan a hacer cosas porque saben que ellos parten con agua. Porque yo como, claro que uno se cansa, ya se agota, pero yo trato de estar con él lo más que pueda. Lo llevo a todas partes donde a mí me lo inviten, yo lo llevo para que él vea si le gusta, y si le gusta seguimos. He tratado de darle una vida lo más feliz posible. Pero lo difícil, como digo, es la sociedad. La sociedad, aunque ahora como que está más bien visto.
los niños con síndrome de Down, porque antes como que todo niño con discapacidad o con una condición pensaban que era síndrome de Down, y no, son muchas condiciones. Y el niño con síndrome de Down puede hacer muchas cosas, pero también depende mucho de lo que la familia haga por ese hijo. Porque si yo lo tengo en un rincón todo el día, mi hijo no va a hacer nada. Sí, pues uno se posterga, porque uno es mamá a las 24 horas del día. Y bueno, yo en mi caso no me siento mal por haber dejado de hacer muchas cosas por estar con mi hijo, no me arrepiento. Pero sí, uno se posterga porque de repente uno quisiera ir a un lado como sola y no puede. Yo hasta el doctor, a hacerme exámenes, he ido con él, porque yo aparte de, no se lo dejo a nadie. No, no se lo dejo a nadie, porque la sociedad no está para eso. Y cada persona tiene su responsabilidad, entonces uno no puede decir, oye, cuídamelo, porque a menos que me digan, ¿te lo cuido? Yo ahí a lo mejor sí. Él fue operado desde chiquitito, yo pensé que él no iba a caminar porque traía un teratoma al final de su columna, era una cosa fea. Yo pensé que eso le iba a impedir caminar, pero afortunadamente, como les digo, siempre nosotros apoyándolo, él caminó a los 2 años y fracción, sin llevarlo a especialista, a nada. Entonces yo igual me siento, a lo mejor me siento un poco postergada, pero también me siento orgullosa de lo que he hecho con él, porque aparte que estamos en una ciudad que no ofrece mucho, es lo que nosotros hemos hecho aquí en la agrupación, lo que hemos hecho como familia, pero acá no hay tantas cosas como para ellos. Por ejemplo, al principio yo quise ponerlo en un colegio normal, porque a él lo evaluó una psicóloga y me dijo que él estaba para un colegio normal, entre comillas. Pero yo golpeé, venga en enero, venga en febrero, venga en octubre, venga en diciembre, para mí eso que era. Que no. Yo encuentro que a él lo quiere harto, la gente aquí en Vallenar lo conocen harto. Sí, me he encontrado con poca gente que ha sido un poquitito así, pero la gran mayoría de aquí en Vallenar sí, yo encuentro que lo quieren. Lo hablan en la calle, lo saludan, ya saben cómo se llama. Y eso. A ver, baila cueca. Aprendió él solo a bailar cueca, porque a él le gusta la cueca. Aprendió a tocar guitarra. Lo puse en esta academia que está aquí en calle Brat y aprendió a tocar guitarra. Y él tiene muchos logros. Porque yo nunca le he dicho, no, tú no puedes esto. Si a él le gusta algo, yo voy y lo llevo. Y le di, por ejemplo, cuando lo puse en la academia, le dije yo, quiero saber si él puede. El caballero le pasó el joven la guitarra y él ya algo sabía porque le gustaba. No, me dijo, sí, aprender. Ya, dije, yo me voy a dar 1 mes, 2 meses, si él no aprende, lo saco. Y todo lo contrario, hasta clases online porque estábamos en plena pandemia. Y irle, como a él le gusta, son cosas que a él le gustan, entonces él las aprende. No, yo con él me siento feliz, él ha dado hartos logros, me ha dado hartas felicidades. Mi nombre es Brianna Félix Campillay, pertenezco a la agrupación Pronto. Pienso que uno tiene que aceptar su realidad al tiro. Y que no es difícil, si uno le pone corazón a lo que está haciendo con su hijo, claro que no va a ser difícil la pega. Y en esta época aquí hay muchas cosas como para que los niños salgan adelante. A mí me gustaría que él sí trabajara y que con el apoyo de sus compañeros, que la gente sepa, que se empape lo que es síndrome de Down. Y si hay que corregirlo como compañero, hay que corregirlo. Si hay que decirle eso está mal, si hay que decírselo. Ellos tienen top, tienen maña, que andan sacando la lengua. Y yo le quité varias mañas a él. Pero es una lucha día a día, porque hoy día se le pasa una maña y a lo mejor empiezan con otra. Pero es una lucha que nos tocó vivir y hay que hacerla, pues hay que hacer la pega. Y pedirle de ahí arriba que nos dé salud nomás para seguir con esto. ¿O no? Ese sería
mi mensaje